amigos de Informativo TV, nosotros nos encontramos con la familia Ortega Castillo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, gracias. Oiga, la verdad es que ya desde hace algunos días nos estuvieron presumiendo su nacimiento, que es bastante grande. Y bueno, pues ya pudimos constatar que efectivamente es uno de los nacimientos más grandes que pudimos encontrar aquí en el municipio. Pero vamos a platicar con el señor para que nos diga de dónde viene esto de poner un nacimiento bastante grande. Mire, este nacimiento ya tiene más de 40 años que lo venimos poniendo. Primero lo ponía mi mamá. Ya después nos fuimos integrando los hijos, mi hermano, ahora mi sobrino, toda la familia. Pero sí, ya tiene más de 40 años. ¿Y de ese tamaño o lo han ido agrandando? Año con año lo vamos agrandando. La peculiaridad del nacimiento es que todas las cosas, vaya, las casitas, todo, la noria, la panadería, lo vamos haciendo nosotros, de movimiento. Hoy lo nuevo es el volcán que hicimos. ¿Es el volcán Popocatépetl? Ajá, el Popocatépetl. Oye, pues qué interesante, y sobre todo que no es un nacimiento como tal, sino que está, por ejemplo, el nacimiento, hay una parte, podemos decir, extranjera en esta parte también, acá hay otra también, obviamente el volcán, lo que es la fuente, también vemos ahí, pues otras áreas muy, muy bonitas, y que, pues, lo importante aquí es que toda la familia estuvo trabajando para ello, ¿cierto? Sí, y cada año lo hacemos. Lo habíamos dejado de hacer ahorita unos 4 años porque mi mamá falleció y hoy volvimos a hacerlo. Lo hacíamos adentro en la casa y ahora decidimos hacerlo acá afuera. Movimiento, sonido, tiene de todo. De todo. Y lo mejor es que nosotros mismos hacemos todas las casitas y toda la fuente y uno lo vamos realizando. ¿Se han distinguido entre los vecinos por esto? Sí, y cada año también invitamos a la gente que venga a visitar. Pues muy bonito, les quedó muy muy bonito y esperemos que el próximo año también nos inviten. Ah sí, ya saben, están invitados y también invitamos a todo el municipio que vengan a visitarlo, nomás que toquen la puerta y adelante. Están invitados. Exactamente, así que bueno, si usted quiere conocer uno de los nacimientos más grandes que se encuentran aquí en el municipio de Atlixco, les recomendamos que vengan a este hogar, que créame que lo han hecho con mucha dedicación y mucho cariño, y nosotros continuamos.